Hola Pastor, buenas noches, ¿todo bien? Heriberto, buenas noches. Todo bien, gracias a Dios. ¿Vos? Todo tranqui, estoy estos días un poco complicado, que estoy en Brasil, estoy en medio de una van, hace un Qué bien. quilombo. Bien, así que está en la tierra. Sí, de la tierra, sí. Estoy, Disfrutando. no mucho, pero estoy aprovechando Sí. Brasil, o sea, la comida, todo, porque Sí, qué está trabajo. calorcito. Sí, exacto. Estoy acá en Pernambuco, Garanhuns se llama. Ah, bueno, está lejos, che. Está lejísimo. Sí, bien lejos. Y yo soy de Manaus, entonces imagínate. Yo viví en Pernambuco y Recife 5 años. Ah, mira, y es Sí, bueno. yo conozco Garanhuns también. Sí, es una buena ciudad. Sí. Yo vivo por acá porque mi cuñado hace facultad acá de medicina y me encantó la Ajá. ciudad porque me gusta más la tranquilidad, ¿viste? Yo Sí. en Buenos Aires, la locura, o sea, acá nada que ver, otra Sí. cosa, otra estilo de vida. Yo soy al Entonces. revés. A mí me gustan las ciudades más movidas. Ah, Montevideo es muy tranquilo. claro, Es pequeño. y ahí vení para acá y, o sea, mi suegra tiene una empresa que es dedicada a piedras decorativas. Y Ajá. yo empecé a estudiar, ver cómo era todo. Y me gustó, aparte de la ciudad, ya me encantó, Garañón me gustó muchísimo. Es bien tranquila, Ajá. las cosas, hay muchas oportunidades de departamentos, o sea, casas que son en condominios, sitios privados. Entonces me Ajá. gustó. Muchísimo, y ahí empecé a la construcción de la tienda, ¿no? Que sería. Entonces estoy en medio de la construcción, poniendo mercancía ahí, con los pedreros, con toda la gente. Desde 6 de la Era. mañana hasta ahora estaba ahí en el terreno. Me imagino cansado. Sí, es una locura, pero bueno. Bueno, va avanzando. Sí, seguimos. Qué bien, me alegro. Vamos a esperar, Arsenio, buenas noches, bienvenido. Vamos a esperar a ver si entra 2 minutitos más. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Hoy te toca. Sí, estoy en el laburo y tuvimos mucha actividad hoy acá. Sí. Qué bueno. Pero todo tranquilo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Ah, bien. Todo bien. Me alegro. Me olvidé mi bolígrafo allá en afuera. Qué bien. Ya vamos a empezar un rato. Vamos a ver si entra alguien más. Nuestra penúltima clase. Y aparte de hoy tendríamos una clase más con 3 temitas para concluir. Así que ya falta menos. Ya se vienen las vacaciones. Pastor, Sí. ¿cuánto tiempo? O sea, viene vacaciones y después ¿cuánto tiempo para empezar En las nuevas? agosto. Ah, En agosto genial. volveríamos. Sí. Buenísimo, buenísimo, que es la fecha que termino acá. Ya estoy en Buenos Aires. Ahora en julio confirmamos los cursos que tenemos. Todavía no hemos finalizado. Pero ahora en julio yo les mando en el grupo los cursos que van a estar. 2 cursos ya están confirmados. Va a ser Teología Bíblica del Nuevo Testamento, que es la continuación, ¿no? Están haciendo ahora para terminar Teología Bíblica Claro. del Antiguo y Teología del Pacto 2, que enfocado más en la familia de la alianza. Genial. Después tenemos 2 cursos más para comprobar si. Estamos ahí confirmando. Uno puede ser que sea escatología, doctrina de las Ah, últimas cosas, ese tengo que hacer y sí o sí.
Y el último, no estoy seguro todavía. Ahora no me acuerdo. Tengo que volver ahora y confirmar con los profesores para estar seguro. Pero ya en julio mando a Dale, los genial. hermanos el programa. Bien, vamos a orar. Los que estamos acá, empezamos. La clase va a quedar colgada en el Facebook y en el YouTube también para los demás hermanos. Señor, gracias te damos a Dios y queremos bendecir, exaltar tu santo nombre, Señor. Reconocemos que solo tú eres Dios, Señor. No hay Dios como tú y no hay Dios aparte de ti, Señor. Todos los dioses de los hombres son mentiras, engaños, oh Dios, que producen la propia mente de los hombres, los cuales esclavizan los hombres, generándoles temor y también la desesperanza, Señor, porque no hay expectativa de vida eterna, de perdón de pecados, Señor, sino en la persona de Jesucristo. Señor, damos gracias por tu palabra, Dios, por la manera como tú te has revelado a nosotros, por la perfección, por la pureza y por el poder de tu palabra, Señor, en obrar en nosotros para vida eterna, también abrir nuestros ojos para poder contemplarte a ti, Señor, y también toda la belleza de el plan de la redención que tú nos has dado, Señor. Pedimos que nos guíe en esta clase, una vez más, te agradecemos por ya todo lo que hemos pasado hasta aquí, Señor, y oramos a Dios que tú nos uses, Dios, para guiar a muchos de aquellos que están atrapados, engañados en la secta, Señor, para que conozcan el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo, Señor. Te agradecemos, pedimos tu bendición, nos colocamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, déjenme compartirles entonces nuestro material y al final de la clase, yo creo que terminamos posiblemente en tiempo para comentarles quizás o quitarles algunas dudas sobre lo que quedará para el examen. ¿Está bien? Así que vamos allá entonces a compartir nuestro material acá de la clase de hoy. Deme un segundo. Muy bien. Tenemos aquí para visualizar esta clase lo que vendría a ser de nuestro curso, ¿no? La última secta pseudocristiana, como les dije, pudiéramos tratar de tantas otras que están por ahí, algunas más modernas, más contemporáneas, pero como lo hemos mencionado una y otra vez, es más de lo mismo, ¿no? Las sectas siempre tratan de tomar las mentiras del pasado y darles una cara nueva. ¿Tá? Cuando ustedes miren las sectas que están presentes en nuestros días, las sectas pseudocristianas, van a percibir que sus falsos fundamentos, lo que Jesús va a llamar de edificar la casa en la arena, son mentiras, herejías viejas con caras nuevas, para seducir, engañar a los incautos, a los que tienen sus ojos cerrados y no pueden contemplar el Evangelio, a menos que nuestro Dios, por su gracia, les abra los ojos a la fe. Esta última secta es conocida como la Iglesia de la Unificación, aunque ha cambiado de nombres ya algunas veces. Ellos
En un tiempo empezaron a llamarse a sí mismos como la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. No, noten, hermanos, el sentido de ellos ecuménico y de proselitista. ¿Ah? Ellos quieren traer a bien cristianos de otras ramificaciones para adentro de su movimiento. Y pusieron a asociación, sacaron el nombre de iglesia. Esa iglesia ha tenido muchos problemas en muchos países. También es una iglesia que se convirtió también en un gran imperio económico. Por ejemplo, ustedes conocen el Hotel Radisson, es de esta secta. Ah, después tienen muchos otros negocios esparcidos en otras partes del mundo. Últimamente, ellos cambiaron al nombre de la Federación de la Familia para la Paz y la Unificación Mundial. Una vez más, acá lo que ellos buscan hacer hincapié es una de las doctrinas más importantes de ellos. Así es en cuanto al matrimonio y la formación de la familia desde una perspectiva de ellos. Y otra vez la unificación ahora sacan el cristianismo y ponen este mundial. Pero una vez más, este es un aspecto de un movimiento que trata de traer para debajo de ellos personas de diferentes trasfondos. En el sitio de ellos, ustedes van a encontrar la explicación para el cambio de nombre. Ellos van a decir ya la familia. La Federación La Familia para la Paz y la Unificación Mundial comenzó como Asociación del Espíritu Santo para la Unificación Cristianismo Mundial. Y ellos dicen, el nombre Iglesia de la Unificación es un nombre coloquial no oficial que adoptaron los medios de comunicación y el público. Por lo tanto, ellos así lo están explicando. De hecho, los seguidores o los miembros de la iglesia son llamados munis, también o los seguidores de Moon. Es una manera que no les gusta que les diga cómo sería como llamarlos. La iglesia de Jesucristo en los últimos días de mormones, también, o los testigos de Jehová, algunos dicen TJ, también, entonces hay una etiqueta que se pone, y en el caso de ellos no les gusta que se llamen de Moonies. ¿Por qué le llaman Moonies? Porque su fundador es Sam-myung Moon, un coreano que nace en junio de 1920. Él, con los miembros de su familia, fueron parte también de una iglesia presbiteriana a principio. No sé si lo saben, pero la iglesia presbiteriana ha sido muy fuerte en las Coreas, también incluso Corea del Norte, hubieron en tiempos pasados mucho más presencia de iglesia cristiana. Hoy por hoy es uno de los países más cerrados para el cristianismo, mientras que del otro lado, en la Corea del Sur, permanece la iglesia presbiteriana como siendo la iglesia, la denominación más grande, aunque hay muchas ramificaciones de presbiterianos en Corea. Bien, el Moon, Sun-myung Moon, a la edad de 10 años, por lo tanto, dice que se había convertido, y a los 16 años, él dice que tuvo una visión. Mientras oraba en el día de la resurrección, y Jesús se le apareció a él y le dijo que le había escogido para que completara la misión que Jesús había empezado hacía más de 2000 años. Desde la perspectiva de esa secta, también Jesús fracasó
en completar su misión y por eso Sun Myung Moon va a ser el tercer Mesías, o es, perdón, segundo Mesías. Va a ser el Mesías que va a completar la misión que Jesucristo no pudo completar. Él los entonces va a contar su historia también y desde su perspectiva decir acá Dios parecía estaba solitario y anhelaba la comunión con el hombre y Moon, por lo tanto que había sido miembro de la iglesia presidente del norte y Corea del Norte comenzó, por lo tanto, a enseñar lo que él había tenido de visión, bien, sus doctrinas y cómo ellas eran contrarias al cristianismo ortodoxo tradicional que tenía la iglesia presbiteriana. Moon fue disciplinado y expulsado en el año de 1948, o sea, ya tenía ahí sus 28 años de edad. Durante ese periodo, la Corea del Norte se hizo comunista y Moon fue encarcelado, pero logró escapar en 1950, volví huyendo para la Corea del Sur. Y allí él va, por lo tanto, a escribir su libro, él lo va a dictar a una persona, lo va a escribir para él, de Corea del Sur. Este libro se llama El Principio Divino, que vino a ser publicado en 1952, o sea, 2 años más tarde de su llegada en la Corea del Sur. Y el libro, Principio Divino, por lo tanto, se convierte en en el texto sagrado de la Iglesia de la Unificación. Ese movimiento, por lo tanto, nace en Corea del Sur y es fundado por Sun Myung-moon en el año de 1954, de 1950 a 54. Se da el tiempo donde Moon está predicando sus pensamientos o su, entre comillas, su teología, ¿tá? Y durante, por lo tanto, ese periodo, él logra formar un grupo por el cual él va a empezar lo que viene a ser la Iglesia de la Unificación. Esa iglesia, por lo tanto, es conocida por su teología única, basada en el principio divino, en el libro de Moon, que hace énfasis, como decía, matrimonios masivos, se reúnen 25 mil, 30 mil parejas en un estadio y celebran el matrimonio. Hizo énfasis, por lo tanto, en la familia. Muchos de esos matrimonios son arreglados por los pastores de esas iglesias, como siendo personas que tienen el discernimiento de Dios con quien cada uno debe casarse. ¿Está bien? Por lo tanto, como los mencioné, son llamados de Moonies, haciendo referencia a su fundador, que es conocido como Reverendo Moon, o muchas veces la gente dice la secta del Reverendo Moon. Él, a la edad de 40 años, se casa con una joven, por nombre Ha-Han, de 17 años, en abril de 1960. Y ellos van a llamar la unión de ellos, ¿ah?, de la boda de Cordero. Todo eso porque se hace énfasis como él siendo el segundo Mesías. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, la boda de Cordero. Y en la secta comienzan a llamarlo de el padre del universo. Y los hijos que nacen de ese matrimonio son llamados, son considerados como hijos sin pecado, ¿ah? Por el estatus que ellos tienen en la secta,
como él siendo el segundo Mesías. Y juntos los padres y los hijos están proclamando bien, la próxima perfección de la humanidad que viene por medio del ministerio de esa iglesia, que antes estaba centrada en la persona de Mun. Mun, cuando se da el segundo Mesías, era el que debería traer el reino de Dios sobre la tierra, pero murió. Por lo tanto, él sí falló en su misión, no Jesucristo como él enseñaba. Este matrimonio tuvieron 14 hijos y hasta el año 2011, 38 nietos, también los hijos de sus hijos. Mun falleció en septiembre de 2012, cuando tenía 92 años, y actualmente la líder de la secta es su esposa. También, por lo tanto, ella es la que es la presidenta o la presidente de la secta. En el sitio de ellos afirman que no tiene objetivo, como objetivo, ser una religión. Por eso cambiaron de nombre. Habían salido de iglesia para asociación y ahora federación. Sino que ellos tienen como objetivo ser un movimiento, ¿tá? Para crear un mundo pacífico. Por eso es la pacificación del mundo. Note lo que dicen ellos. La Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial está trabajando para crear un mundo pacífico y no una nueva religión. Lo que es una mentira porque ellos están evangelizando, bien, están reuniéndose y teniendo prácticas religiosas. Y por lo tanto, es una religión, no es otra cosa. ¿Ah? Eso es lo que dicen, no una nueva religión. Es un mundo basado en individuos maduros que crean buenas familias, comunidades, naciones. Nuestro objetivo es una familia mundial, donde las personas de todas las religiones, y acá el comunismo y el proselitismo, porque en realidad ellos sacan a las personas de otras religiones para atraer a la religión de ellos. Ellos se pueden vivir juntos en armonía como hermanos y hermanas, en donde el único Dios que creó el cielo y la tierra es el Padre Celestial, el Madre de toda la humanidad. Noten acá que están hablando de una relación con una divinidad. Por lo tanto, una vez más, religión. Ahora, este aspecto acá es importante, ya lo vamos a mencionar. En la enseñanza de ellos, Dios es tanto padre cuanto madre. ¿Está bien? Por eso ellos van a hablar a la madre de Dios. Es muy común encontrarlos acá, por lo menos en Montevideo, no sé, en Argentina y Paraguay. Ellos tienen sus miembros que están en las calles y se acercan a la gente y dice, ¿has oído hablar de la Dios Madre, y es una referencia a Dios también, el único Dios que es a la vez hombre y mujer, padre y madre. Bueno, eso tiene que ver con sus enseñanzas. Por eso vamos a mirar sus principales doctrinas. Ellos dicen que la Biblia es, y acá tenemos el artículo indefinido, ¿no? Es una de las fuentes de autoridad de la iglesia o de la unificación, pero no la autoridad máxima o única, porque ellos dicen que la Biblia está sujeta a nueva interpretación. Y esa interpretación también está basada en la revelación que el Señor Moon tuvo en el principio divino. Por lo tanto, el libro que autoriza o interpreta la Biblia para ellos es el principio divino, que es la revelación dada al Señor Moon. Dios es un Dios dualista, y aquí se va a ver
que es una mezcla de cristianismo con sintoísmo, con budismo, también con las confucianismo, todas las religiones orientales. Ellos dicen que la parte positiva o masculina es Dios, la parte negativa o femenina es el Espíritu Santo. Es una locura las enseñanzas de esa secta. Ellos dicen que eso se refleja en el hecho de que cada persona es cuerpo y alma. También este principio positivo y negativo. Y en el hecho de que los seres humanos son de hechos masculino y femenino y se unen para convertirse en una sola persona, una sola carne, perdón, en el matrimonio. Por eso ellos enseñan que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos fueron creados como un reflejo de la naturaleza de Dios. Si Adán y Eva son hombre y mujer y son reflejo de Dios, por lo tanto, se asume que Dios es hombre y mujer. Por eso están a tomar imagen y semejanza acá a lo literal, de lo que ellos ven en el hombre. Ellos dicen que Adán era la encarnación de Dios y Eva era la encarnación del Espíritu Santo. Por eso, también acá la relación que ellos hacen. Como tales, deberían ser los padres verdaderos de la humanidad. También, así deberían ser Adán y Eva. Como Dios. También, hombre y mujer. Y ahí ellos dicen que la caída, en realidad, la caída fue para beneficio de los hombres. O fue una bendición. Entonces, la intención de Dios era que Adán y Eva formaran una trinidad perfecta, ¿tá? Con él y tuvieran hijos perfectos. Ahí del principio de familia. Noten el énfasis que ellos hacen en la familia. Por lo tanto, Dios crea Adán, crea Eva. Cuando Adán y Eva se unen, esta unión era trinitaria porque se unían con Dios. Y consecuentemente los hijos que nacieran de ese matrimonio serían hijos perfectos. ¿Se acuerdan? Los hijos de Moon con su esposa son hijos sin pecado, hijos perfectos. Y van a decir también que los hijos que nacen de los matrimonios que son partes de esa secta también no tienen pecado. ¿Pero qué pasó? Ellos dicen que Eva fue seducida por Satanás y cometió pecado sexual con él. Noten que la caída de Eva fue cometer pecado sexual con Satanás. Y avergonzados de esta situación, Adán y Eva tuvieron, por lo tanto, intimidad sexual antes también de estar lo suficientemente perfeccionados como pareja y recibir la bendición matrimonial. Acá el problema en pecar es eso. Está bien, Adán y Eva, avergonzado de lo que había pasado con Eva, ellos tienen relación sexual y como no fue en el tiempo perfecto, donde estuvieran perfeccionados como pareja, recibieron la bendición matrimonial. Por lo tanto, a través de este pecado de la fornicación de Eva, también el casamiento, en lugar de ser un casamiento con Dios, fue un casamiento con Satanás, Adán y Eva y Satanás. Y el propósito de Dios es de que Adán procreara físicamente el reino de Dios en la tierra, por lo tanto, fue frustrado. ¿Bien? Porque no fue una unión con Dios, sino una unión con Satanás. Cuando ellos se acercan al tema de la redención, la salvación, como Mesías sin pecado y segundo Adán,
Por eso era el tercer Adán, hermanos. Este Jesús, este primer Adán, es el Adán creado por Dios, segundo Adán Jesucristo, con bases romanas, y el tercer Adán va a ser el reverendo Moon. Jesús tenía una misión especial que cumplir. Dice la secta, su misión era redimir la humanidad, tanto espiritual cuanto físicamente. Y para poder redimir la humanidad físicamente, Jesús necesitaba encontrar una Eva perfecta y casarse con ella y formar una familia perfecta. Y desde ahí tendríamos entonces el comienzo de la restauración de la raza humana. Sin embargo, como dice la Biblia, que Jesús fue asesinado, ellos dicen, él fue asesinado antes del tiempo. ¿Del tiempo de cuál tiempo? De casarse con una Eva perfecta. ¿Está bien? Entonces Jesús murió sin poder encontrar su Eva. ¿Ah? Y según la secta, ellos dicen que el papá de Jesús es Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Hay todo un entrevero de doctrina, ¿no? Que ellos crean, dicen que Zacarías es sacerdote, también siendo sacerdote, se casa con María y es por eso que Jesús era, también un ser santo, que era hijo de sacerdote. Después, por lo tanto, María se casaría con José. Pero en la visión de ellos, Jesús murió antes de poder encontrar su Eva, que sería una hermanastra de Jesús, porque sería la hermana de Juan el Bautista, hijo de Zacarías con Elizabeth. ¿Ah? Por lo tanto, Jesús no pudo comenzar la familia perfecta, pero su madre, se lo impidió que se casara con también su hermanastra. Sin embargo, en la secta, ellos dicen que Jesús redimió espiritualmente a la humanidad con su muerte en la cruz, ¿tá? Pero no físicamente. Y van a decir que morir no era el propósito original de su venida. El propósito original era venir y casarse, ¿está bien? Y redimir la familia. Para ellos, Jesús no es Dios. Y no resucitó corporalmente de los muertos, resucitó espiritualmente. Por lo tanto, fue el único hombre sin pecado de la historia antes de Moon. El segundo va a ser Moon. Y es por eso que Moon va a poder redimir, después que Jesús pudo redimir espiritualmente a los hombres, aunque no lo hizo físicamente. Mu, por lo tanto, afirma ser el Mesías de la segunda venida. Cuando la Biblia habla de la segunda venida, no es Jesucristo, es el reverendo Mu. Y su esposa, también la que mencionamos acá, también la señora Hak-Hahn, ella es el Espíritu Santo. ¿Ah? Y los dos son llamados de los padres verdaderos, ¿tá? Donde Mu es el padre verdadero y la señora Hak es la mujer verdadera, y por lo tanto son la primera pareja a dar a luz a niños sin pecado original. Y lo que vendría a ser, por lo tanto, la base de los matrimonios que se formarían en la iglesia, y los que fueron bendecidos en los matrimonios de la iglesia de la unificación también formarían parte de la raza humana restaurada. Es decir, serían familias perfeccionadas y los niños que nacieran por medio de sus matrimonios, bendecidos por ese Mesías, serían también niños sin pecado.
Bien, las bodas masivas son ceremonias que realizan esa iglesia y son conocidas también, muy conocidas por la cantidad de parejas que logran reunir, como decía, 25 mil, 30 mil parejas, lo que son bodas multitudinarias. ¿Ah? Y también son conocidas por ceremonias de bendición y lo que va mostrar como siendo una marca distintiva de esta secta. Esas ceremonias, como decíamos acá, desde la perspectiva de la secta, es un acto de restauración y unificación. Por eso el nombre, ¿está bien? Las familias que son formadas en esa secta están siendo parte de la restauración del mundo y de la unificación del mundo. Y son esenciales, por lo tanto, para establecer las familias verdaderas. Como decía, a menudo las parejas son formadas por los líderes de la iglesia. Ellos lo aceptan porque entienden que los líderes están siendo guiados por Dios para elegir también las parejas. A los miembros de la iglesia nacen de nuevo, también como pensando en la redención, ellos nacen de nuevo en el matrimonio, ¿también? En la reunión de la en el matrimonio restaurado es cuando pues tienen que casarse por los casamientos arreglados para que puedan nacer de nuevo por medio de una ceremonia llamada el vino santo. Y en ese evento el pecado original es perdonado y ahora por lo tanto puede ir al cielo para ser bendecido en el matrimonio. ¿Tá? Como decía, los hijos tienen un estatus especial porque no necesitarán de perdón, porque no tienen pecado. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Primero, orar para que Dios tenga misericordia de ellos y los pueda sacar de este desengaño, de la mentira, de esta secta, tratarlos con respeto, conocer sus contradicciones y mostrarles por las escrituras el verdadero camino, buscar oportunidad. Ellos, como les dije, están acercándose a la gente, buscan hacer contacto con la gente y pedir a Dios que en esas oportunidades podamos ser un verdadero testimonio del Evangelio. Y orar que el Espíritu Santo pueda abrirles los ojos para que ellos puedan recibir y creer en el Evangelio de Cristo. Hasta aquí. Por lo tanto, sería las sectas pseudo cristianas. Bien, ahora vamos a entrar. Pastor, Sí. consulta, ¿hasta qué punto las sectas pueden llegar en el sentido judicial, digamos? Porque el liderazgo de esta secta, o sea, de esa secta, ya es como que locura, es una insanidad. Digamos que se Ajá. podría comparar a una enfermedad mental, porque si la persona cree que es Jesucristo, ya es una mentira, es un engaño mental, no sé. Sí. Y hago una comparación con las iglesias neopentecostales acá de Brasil, que incluso yo hace unos meses vi que tuvo una denuncia porque el pastor estaba engañando a la gente, que decía que tenía una unción y que pusieron plata y todo eso, entonces fue denunciado. Y incluso podría ser preso. Entonces, no sé hasta qué punto judicialmente hablando podrían llegar las sectas. No sé si me explico. Sí, entiendo tu pregunta. El tema que la religiosidad a nivel mundial, ¿no? Es muy subjetiva. Y por lo tanto,
se convierte en un tema difícil para la justicia. De manera general estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, cada uno, desde una perspectiva de los derechos humanos, puede creer y decir lo que quiere. Por eso los disparates nos están mirando, ¿no? Cada vez peor. Lo que se ve cada vez peor. Y la única manera cuando las personas son ahí judicializadas es cuando hay algún crimen, por ejemplo, financiero, como estás diciendo, moral, también abuso, también, y en algunos casos también de esclavitud, por ejemplo, cuando se usa la gente para trabajar como mano de obra de esclavo. ¿Ah? Pero en cuanto a sus enseñanzas, también esos disparates, no habría nada que hacer para la justicia porque también los padres santos y todos los demás también de las otras sectas, cada uno hace lo que quiere. De hecho, lo que nosotros encontramos, que los más perseguidos siempre son los verdaderos cristianos, por aferrarse al Evangelio, a bien de las Escrituras. A esos persiguen, porque ellos se levantan también en contra de la conducta moral y también en contra de todas las religiones, diciendo que todo eso es falso, es mentiroso. Por lo tanto, persiguen a los cristianos que también tratan de mostrar una fe histórica, ortodoxa y que también respetuosa, pero el mundo no lo ve de esa manera. Entonces, es difícil a veces de que eso se pueda judicializar en cuanto a fe, pero sí en cuanto a los escándalos, ¿no? Financiero, moral o social, eso sí se da muchas veces. No sé si contesto tu pregunta. Sí, ya con eso entiendo Sí, mejor. Se torna complicado por la fe, ¿no? Digamos. exactamente, por la parte subjetiva. También Pero sí. cada uno cree o no cree, también como quiere. Por eso Ya. eso es un tema que se hace difícil para. Sería bueno, pero es otra vez, es difícil porque los hombres no se sienten en una posición de establecer patrones para la fe. ¿Está bien? Ellos van a cuestionar, también que el cristianismo sea verdadero, o que el cristianismo sea la única fe, o que las demás también sean correctas. Por lo tanto, lo dejan abierto. Incluso le dejan espacio para la parte financiera, ¿no? Las religiones han sido amparadas por las leyes de tener derecho de recibir donaciones. Y en algunos países estas leyes son más estrictas en cuanto al control del manejo. En pocos países se cobran impuestos, pero el gran problema es justamente eso, ¿no? En ese caso, también la iglesia y la educación se convirtió en un gran poder económico. Lucía, el Hotel Radisson es de ellos tienen muchas haciendas, ellos tienen muchas empresas, inmuebles, por lo tanto. Se ve que un patrón de las sectas es usar la religión como un medio de ganancia, ¿no? Para hacerse plata y la gente engañada se deja manipular por estos religiosos en cuanto a la parte financiera, muchas veces por la parte también moral. Escándalo sexual que existe, ¿no? Hablamos de los mormones,
con la poligamia, tantos abusos que existen de muchas de esas sectas. Y la parte social también es la parte fuerte, donde la gente tiene lavado el cerebro y tiene que someterse a todo lo que dice a la secta y estar ahí si no están perdidos. Entonces es una esclavitud también de los seres humanos. Pero si no son las sectas pseudo-cristianas, serán otras sectas. La única y verdadera religión que hemos hablado es el cristianismo de la Biblia. También, y por eso, afuera de ahí, el hombre está esclavizado por una mentira. Bien, vamos entonces a entrar e introducirnos también a la primera religión mundial, y la semana que viene haremos las otras tres que vamos a tratar. Como dije, lo que ustedes presentaron acá, yo no voy a volver a repetir. ¿Está bien? Entonces eso ya está al conocimiento nuestro. Entonces vamos a hablar del judaísmo, del islamismo, vamos a hablar de hinduismo y esoterismo. Hinduismo, esoterismo, porque los dos hermanos que iban a cubrir esta secta se bajaron del curso. Entonces, para no quedarnos sin cubrir, vamos a cubrir semana que viene los islamismo, hinduismo, esoterismo. Todo eso es parte de lo que llamamos religiones mundiales. Por religión mundial, nosotros queremos pensar en los grandes movimientos religiosos mundiales no cristianos. Había nosotros acá hicimos una distinción del cristianismo verdadero y sus sectas, para ahora hablar de las religiones mundiales que son sectas, también son desvíos de la verdadera fe, y esos movimientos tienen también todo su sistema de doctrina, sus creencias, sus prácticas, sus tradiciones. Y queremos hablar brevemente de sus orígenes, creencias, y también dónde están esas sectas. Por eso, acá no hablamos del cristianismo, también hablamos de esos movimientos aparte. Ellos normalmente no tienen nada que ver con Cristo, ¿tá? O con lo que son las iglesias cristianas, aunque algunas van a tener que ver con las dos primeras que vamos a estar mirando acá, son llamadas de religiones abrahámicas. Bien, cuando pensamos en estas otras religiones que están esparcidas por diferentes partes del mundo, también algunas de ellas tienen miles de millones de seguidores, algunas van a tener pocos, también menos, pero lo que podemos constatar al mirar esas diferentes religiones es que el hombre tiene la necesidad de adorar y relacionarse con lo divino. Como dice Juan Calvino, Dios creó el hombre con esa necesidad. Y lo va a llamar del semen, religiones, y con ese sentido de la existencia de Dios, que es el sensus divinitatis, o sea, esos dos aspectos del hombre, que Calvino lo describe de esa manera: el hombre fue creado para adorar y relacionarse con Dios, y por eso el hombre es un ser religioso y va a expresar su religiosidad de alguna manera. Algunas de esas religiones son antiguas, milenares, y otras son menos. Están, por lo tanto, esparcidas por diferentes partes del mundo, por causa de la caída
Ellos no adorarán a un Dios verdadero, no le darán gracias y mucho menos a Jesucristo el Salvador. Por eso, cuando una persona se convierte de estas religiones mundiales al cristianismo, será perseguida. Amén. Y esa persecución puede ser hasta quitándole la vida de esa persona. Necesitamos conocer esas religiones y como iglesia orar por ellos y enviarnos sus misioneros para que ellos puedan alcanzarlos con el mensaje del Evangelio, creyéndonos que somos los instrumentos de Dios para la misión que Dios está haciendo en el mundo. Vamos a hablar esa noche, por lo tanto, del judaísmo. Empezamos con esta religión porque también ella tiene un vínculo muy fuerte con el cristianismo, aunque no es cristianismo. Es una de las religiones más antiguas del mundo y se caracteriza por ser monoteísta, o sea, la creencia en un solo Dios. Y esto se aplica tanto al judaísmo, cuanto al islamismo, cuanto al cristianismo. Bien, son llamadas las tres religiones monoteístas, bien, y abrahámicas. Y el judaísmo, por lo tanto, se remonta al relato bíblico con el llamamiento de Abraham, cuando Dios, en el capítulo 12, llama a Abraham de Ur de los Caldeos de la Mesopotamia y dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Y de ti haré una gran nación. Por lo tanto, la nación que nace de Abraham es conocida como la nación judía o el pueblo de Israel. Y juntamente con ellos también está la fe en el Dios verdadero, quien se reveló a los patriarcas. La creencia en la existencia de un solo Dios todopoderoso, el El Shaddai, acá se confirma y se consagra cuando Dios se revela a Abraham por medio de un pacto. También se acuerdan, Dios dijo: Yo seré tu Dios y Dios de tus descendientes. Por lo tanto, Abraham y su descendencia, habían que recibirían la tierra de Canaán como herencia o posesión de Dios. Allí también estarían sus hijos, los cuales estarían debajo del pacto, de la alianza de Dios. Y la promesa que Dios hizo a Abraham, también se cumple. Jacob tiene sus hijos, cuales van a ser las 12 tribus de Israel. También por lo tanto son los que van a adentrar a la tierra prometida tras el éxodo que Dios promueve, sacando su pueblo de esclavitud en Egipto, conduciéndoles para entrar. Entonces, es la tierra de Canaán, que es llamada también la tierra prometida, un éxodo también que va a durar 40 años desde la salida de Egipto, llegando a entrar y poseer la tierra prometida. Cuando están en el desierto, a los pies del monte Sinaí, Dios les da los 10 mandamientos, que se convertiría en el sistema, también el fundamento moral, legal de lo que es el judaísmo. Y estos 10 mandamientos es conocido como Torá o la ley de Dios. Por lo tanto, los judíos tienen un libro sagrado llamado Tanaj. La Tanaj es para nosotros el Antiguo Testamento. Habían los 39 libros del Antiguo Testamento, aunque ellos dividen de manera diferente. Habían, nosotros dividimos en cinco partes, ellos dividen en tres partes.
Para ellos, la primera parte son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, que es llamado el Pentateuco o la Torá, la ley. Después, ellos tienen los Neviim, y es el plural de Nabí, y es la palabra para profeta. Por lo tanto, los profetas mayores y menores están todos compilados en esta parte, en esta segunda parte. Y la tercera parte es los Ketuvim, que tiene que ver con los escritos. Ahí entran todos los libros históricos, también los libros poéticos, también entran Jueces, Primera y Segunda Samuel, Esdras, Nehemías, Esther, y también los libros de Job, de Proverbios, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. También esos serían los escritos. Por lo tanto, así se divide la Tanaj, que viene a ser el libro principal de los judíos, del judaísmo. Pero también ellos tienen otros libros como la Mishnah y el Talmud. Ah, esos dos libros también son importantísimos. De hecho, esos libros vienen a tomar una posición para el judaísmo, también es muy semejante a la Tanaj. La Mishnah, la palabra hebreo, en hebreo para estudio o repetición, es un libro que fue compilado en el segundo siglo después de Cristo por eruditos, y es un libro que se constituye en y explica también el código de leyes de los judíos, que antes era solamente comunicado oralmente. O sea, ellos tienen la Torá escrita y tienen la Torá oral. La Torá escrita es la que está en la Tanaj, los cinco primeros libros. La Torá oral es la Mishnah, también que serían explicaciones también de los códigos y leyes de los judíos. El segundo libro es el Talmud. También la palabra Talmud en hebreo significa estudio, enseñanza, que sería los comentarios de los rabinos. También nosotros tenemos comentarios bíblicos, ¿verdad? Nosotros que estudiamos las escrituras nos servimos de comentarios. ¿Ah? Entonces, haciendo un paralelo, para los rabinos, el Talmud vendría a ser también ese libro que contiene las discusiones de los rabinos antiguos acerca de las leyes de los judíos, el código civil y también las tradiciones, los ritos religiosos. Todo eso está compilado en el Talmud. En el judaísmo, por lo tanto, el Talmud es tan importante cuanto la Tanaj, como les dije. Llegó a ocupar una posición de igual. Y se utiliza el Talmud para explicar, por lo tanto, pues, ya las leyes que pueden no estar claras en las escrituras. Por lo tanto, se mira a la Tanaj y no tiene una explicación dónde van a buscar en el Talmud. Por ejemplo, acá de Deuteronomio 21, 18 a 21, que habla de la ley por un hijo que sea rebelde, que debía ser presentado a los ancianos a la puerta de la ciudad para que fuera a bien juzgado por su comportamiento rebelde. Ahora, la pregunta que hacen los judíos es, ¿pero qué comportamiento hace que un hijo sea rebelde? Ahí ellos vuelven a la Tanaj y dice, solo se menciona gula o embriaguez. Entonces vuelve a preguntar,
habría otros comportamientos que podrían clasificarse como rebeldes. Ellos van a decir, bueno, sí, posiblemente. Y si solo uno de los padres piensa que el hijo es rebelde, también el padre piensa que es rebelde, la madre piensa que no. ¿Se castigaría el hijo? La siguiente pregunta es, ¿a qué edad debe ser un hijo para ser considerado responsable de su rebelión? Bien, a veces se va a decir, el niño no sabe lo que está haciendo, no puede tomarlo porque todavía no tiene conciencia. Entonces, a las muchas preguntas que la ley no contesta directamente, por lo tanto, los rabinos van a volver al Talmud. Y allá ellos tienen un Talmud, por ejemplo, una Midrash, que es una explicación para este tema que estamos mirando acá. Y allá ellos dicen así, que Deuteronomio, es el comentario, establece que ambos padres deben considerar al hijo rebelde para que sea presentado ante los ancianos para su juicio. Por lo tanto, si solo uno dice el otro no, si no hay un acuerdo entre los dos padres, el hijo no podía ser presentado como rebelde. Después, ellos dicen que el Talmud también establece que para que el hijo sea considerado rebelde, el hijo debe tener edad suficiente para dejarse crecer la barba. O sea, también debe tener una edad más adulta para poder ser considerado como rebelde. Si todavía no tiene barba, no le creció barba en el rostro, por lo tanto no puede ser. Pero ¿de dónde vienen estas conclusiones? No de la Tanaj, no de Talmud. Ah, bien, por lo tanto, estas enseñanzas que fueron discutidas por los rabinos antiguos quedaron, por lo tanto, registrado en el Talmud y sirven, por lo tanto, para orientar a los rabinos en sus enseñanzas, también en su interpretación de la Tanaj. Vamos a mirar acá principales enseñanzas del judaísmo. Ellos afirman que solo existe un Dios y es el creador. También y es el Dios de los judíos. Y esa afirmación tiene que ver con lo que ellos dicen en el Shema, que está allá en Deuteronomio 6:4. Cuando un niño nace, dice que en la tradición judía se suele soplar en el oído del bebé en las palabras de Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, el Señor Dios uno es. Para que este niño crezca sabiendo que hay solo un Dios, y es el creador y el Dios soberano sobre Israel. Por lo tanto, al creer en la unicidad de Dios, ellos rechazan la doctrina de la Trinidad. No existe un Dios triuno para ellos. También la idea de un Dios en tres personas para los judíos es una blasfemia. Por eso decir que Jesucristo era Dios también fue una de las acusaciones que tenían a cargo contra Cristo. Ese se dice Dios. Y uno puede preguntarse, ¿pero qué hacen ellos con la palabra Elohim? Es la palabra plural, ¿no? Es la primera palabra de Génesis 1:1, donde dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Por lo tanto, es una palabra plural. Y ellos van a decir que la palabra plural no es plural para personas, sino para poderes. Ah, y ahí van a tener la explicación, ¿no?, de un rabí llamado Rashi, que dice, las escrituras judías nos enseñan que Elohim es un título honorífico que expresa el plural de majestad.
la razón subyacente para la forma gramatical de él, ¿no? Plural, Elohim, es indicar omni-inclusión de la autoridad de Dios como poseedora de todos los atributos concebibles de poder. Por eso, no habla de personas, sino habla de poderes. O sea, Dios es el Dios de todo poder, de toda majestad. Entonces ellos van a decir que ese es el sentido de la palabra. Por más que en Isaías 53 encontremos allí, también en otros textos de la Biblia, texto mucho más claro, en los Salmos también, hablando de el Hijo hablando con el Padre, lo niegan completamente. Eso sea posible. Para ellos el Mesías no vino, sino que vendrá. En los días de hoy, millones de judíos oran y esperan por la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque para ellos Jesucristo no es el Mesías. Para ellos, noten acá lo que ellos piensan del Mesías. Sería un descendiente masculino del rey David. Será humano, y aquí es una única diferenciación que los aleja de la confesión cristiana. Será humano, pero porque tendrá nacimiento de padres humanos. O sea, no creen y no aceptan que Jesús fue concebido por la obra del Espíritu Santo. ¿Está bien? Ni que el Mesías que vendrá en el futuro sea algo parecido. Para ellos será alguien que nacerá de la relación de un hombre y una mujer. Es la única distanciamiento que tenemos en cuanto al Mesías. Sería un descendiente de David, nosotros creemos lo mismo. Sería un perfecto maestro de la ley de Dios. Será un buen juez, un gran líder político capaz de reconstruir el templo de Jerusalén. Acá también se alejan de nosotros. Perdón, no es la única allí entonces. ¿Tá? Porque el concepto de templo para ellos es templo literal y físico. Para nosotros Jesús restauró el templo de Dios, que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo. Y el único capaz de unir la humanidad también para establecer la paz en el mundo. Entonces los judíos niegan que esa persona sea Jesucristo. Aunque ellos tienen diferentes perspectivas de Cristo, no existe un solo punto de vista de los judíos sobre la persona de Jesús Nazaret. De hecho, el judaísmo tiene varias posturas también en varios temas. Ustedes saben que tenían los judaizantes, pero tenían los fariseos, los saduceos, las diferentes escuelas. También, y acá también, ellos no tienen un punto de vista único sobre Jesucristo. Algunos consideran que él fue un rabino sabio, y otros dicen que fue un hereje. Algunos encuentran inspiración en sus enseñanzas, otros se ofenden completamente por sus afirmaciones. Para otro rabino llamado Arvin Greenberg, Jesús fue el Mesías fracasado. Él dice, un Mesías fallido es aquel que tiene los valores correctos y defiende el pacto, pero que no alcanza el objetivo final. Según ese rabino, el mensaje que Jesús trajo fue bueno, pero no podía ser el Mesías porque no trajo la redención del mundo que el judaísmo espera que ocurra en la era mesiánica. También, por lo tanto, Jesucristo es un Mesías fallido y no el verdadero Mesías que ellos todavía esperan. También ellos creen. Está bien en que el día que deben guardar para adorar es el sábado, de ahí la expresión Shabbat, el sábado viene el Shabbat,
que es el séptimo día de la semana judía, donde ellos dicen que la ley de Dios establece eso como un mandamiento. 6 días trabajarás, el séptimo descansará porque es día santo al Señor. Entonces, la celebración de Shabbat para ellos comienza desde el atardecer del viernes, más bien, al caer el sol, hasta el atardecer de sábado. O sea, es un día completo. Y en ese día se observa también con la abstinencia de todo tipo de trabajo, recreación, actividad que se puede hacer, incluso cocinar. Algunos dicen que ellos no van a usar ascensor para no apretarle el botón de ascensor, porque esto es romper con el Shabbat. Son bien extremistas en cuanto a eso, también, pero van a caer lo que eran los fariseos. También encontramos la celebración de las fiestas religiosas. Vamos a mencionar las principales. Tenemos la Pascua, también llamada de Pesaj, que es la fiesta más importante que debería tener guardada perpetuamente por mandamiento de Dios, donde celebrarían el éxodo o la salida. Dios sacó su pueblo de la esclavitud en Egipto con brazo fuerte, mano poderosa. Por lo tanto, durante 7 días, en Israel celebran esta fiesta. También se acuerda la prohibición de que no hubiera pan con levadura. También las noches antes que comienza la celebración de la Pascua, ellos celebran un servicio especial llamado de Seder, significa orden. Y en esta comida, que celebran con familiares y amigos, ellos tienen un ritual que lo hacen también recordando lo que sucedió en el día del Éxodo. También, y allí ellos van a tener 4 copas de vino, simboliza alegría. Van a tener hierbas amargas, recordando el sufrimiento, la esclavitud. Van a tener verduras de hojas verdes, que representan el crecimiento de la primavera y la continuación del pueblo judío. Y por último, van a tener el matzah, que es un pan sin levadura, también como el pan sirio, fino y crujiente, recordando que ese era el pan, es un pan sin levadura, ¿no?, que tenían los pobres esclavos, que es lo que tenían para salir de Egipto, pero que a la vez representa la libertad o la liberación que ellos tuvieron de la esclavitud. La segunda fiesta es la fiesta de los tabernáculos, también llamada el Sukkot, donde celebran durante 7 días en el otoño, también el éxodo que Dios les dio, y el periodo de 40 años que ellos estuvieran vagando en el desierto. ¿Se acuerdan que por causa de la dureza de sus corazones, por la dura serviz, Dios los hizo peregrinar durante 40 años, porque aquella generación dura no entraría en la tierra? Y tuvieron que vivir en tiendas improvisadas. ¿Ah? Y entonces, durante la fiesta Sukkot en Jerusalén, los judíos, por lo tanto, van a armar un refugio temporal llamado Sukkah. En esa fiesta, los adultos con los niños, entonces se reúnen para armar y decorar la azúcar, y la ponen frutas en ella, y se dice que algunos también literalmente van a pasar la noche en la azúcar.
Y termina esa fiesta al octavo día, cuando ellos llevan la Torá, los rollos de la Torá, a la sinagoga para expresar el gozo de recibir la ley. ¿Se acuerdan que en el Sinaí recibieron la ley y de que van a observar la ley de Dios? La siguiente fiesta es la Rosh Hashaná, que es también llamada el Año Nuevo Judío, que es una fiesta de 2 días, también muy importante para los judíos, y también se celebra en el otoño y marca el comienzo del nuevo año para los judíos, y también para ellos es el día en que Dios creó el mundo. Esta fiesta, Rosh Hashaná, también llamado Cabeza del Año, por ser el principio del año, abarca o incluye un servicio en la sinagoga que comienza por el tocar del shofar, que es ese instrumento que se hace normalmente de cuerno del carnero, puede ser también de otro animal, pero normalmente de carnero. Entonces, el sonar de este shofar se comienza, por lo tanto, la festividad del Año Nuevo. Y también es una oportunidad que comienza acá, va a terminar con Yom Kippur, para pedir perdón a Dios por sus pecados, porque también es un periodo del juicio. También por eso ellos pueden, por eso comienzan a pedir perdón a Dios por sus pecados. Un periodo de oración y ayuno acompaña esos 2 días para renovar la alianza con Dios. También y los miembros de la comunidad piden perdón uno a los demás. También y esto ellos dicen que va a ayudar a fortalecer las relaciones entre los miembros de una misma comunidad. También en esta fiesta, muchas personas van a las sinagogas y van vestidas de blanco, símbolo de pureza y el nuevo comienzo. También pasa lo mismo con el año nuevo de los paganos, de los cristianos, muchos se visten de blanco también por el nuevo comienzo. A menudo en la fiesta, también del Rosh Hashaná, ellos compran y visten ropa nueva también para mostrarse en esa fiesta tan especial. Y la oración comienza, pero la fiesta comienza y termina con el toque de shofar. También, otra vez. Tradicionalmente, en esa fiesta se ven muchas comidas simbólicas y ellos van a expresar sus deseos y anhelos de un año bendecido, de un año que sea bueno para las personas. Y entre las comidas que sirven la shalach, que es un pan redondo, pero trenzado y dulce. Había normalmente muchas de esas cosas dulces son endulzadas con miel, con la esperanza que el año nuevo que comienza sea otra vez un año dulce de bendición. Y se desea mutuamente un año bueno y dulce para todos, y ellos se proponen hacer mucho bien en el nuevo año, muy semejante al occidente. Bien, la siguiente fiesta, también muy conocida, es Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación o la fiesta del perdón. Es la fiesta más sagrada del calendario. Son 10 días después de la fiesta del Año Nuevo. Y en esa fiesta celebran la reconciliación entre Dios y los hombres, porque es la fiesta donde Dios perdona los pecados. Y por eso hay una reconciliación. En los días que cubren esa fiesta,
¿Ah? Ellos dicen que Dios escribe, ¿se acuerdan que es un periodo de oración, de ayuno? Que Dios escribe el destino de cada ser humano para el año siguiente. Está bien, por eso este año acá es importante la relación de esa fiesta con Rosh Hashanah. ¿Tá? Para el año siguiente, en el libro de la vida, y el día de la expiación es el día cuando Dios va a sellar su veredicto. Por eso todo el esfuerzo que hacen durante el comienzo del nuevo año hasta el día de Yom Kippur, arrepintiéndose de sus pecados y esforzándose, bien, y haciendo las cosas que pide la religión para obtener el perdón de Dios. Otra vez una religión de obras. El día de la expiación para ellos es como si fuera la última oportunidad de uno alcanzar el perdón de Dios. Por lo tanto, es un día que va seguido de ayuno estricto, se les prohíbe comer y beber hasta el día siguiente de tardecita. Y semejantemente al Shabbat, también es un día donde no se realiza ningún tipo de trabajo o recreación, también si no se guarda para el ejercicio religioso. Algunos judíos van a las sinagogas durante el día de Yom Kippur y ahí van a orar intensamente, con los demás miembros de esa sinagoga. Otra vez se usa ropa blanca, símbolo de pureza, y termina el Yom Kippur al anochecer con una oración llamada Neila, que es la que sella el veredicto de Dios. Y después de esa oración, por lo tanto, se rompe el ayuno comunitario, entonces la gente puede comer. Otra fiesta común y conocida entre los judíos es la Hanukkah, que es también llamada la fiesta de consagración. Y es una fiesta que recuerda la rededicación o la nueva dedicación del templo de Zorobabel, el segundo templo, marcando la victoria de los macabeos sobre los helenistas o sobre los seleucidas que dominaron a los judíos. Y en esa fiesta ellos celebran no solo la victoria sobre los griegos, sino también dicen ellos que sucedió un gran milagro, porque en el templo solo había un recipiente con aceite para el candelabro. Está bien. Y dice que este único recipiente de aceite sostuvo el menorá, que es el candelabro, durante 8 días. Y era suficiente solamente para un día. Por eso es un gran milagro de que ese aceite pudiera multiplicarse de tal manera y durar 8 días que les dio tiempo para prensar nuevo aceite y hacer el aceite para el menorá según la forma que Dios había ordenado para que fuera un aceite consagrado. Pues tenemos dos más. Queremos celebraciones para mencionar. Uno es el Brit Milá, que es la circuncisión. Hasta el día de hoy es un ritual observado por los judíos, porque está relacionado a la alianza, en la creencia, en el pacto. Por lo tanto, todos los bebés varones nacidos al octavo día es circuncidado. Y es importante para ellos porque ellos, al circuncidarse al hijo varón al octavo día, ellos están diciendo, por lo tanto, que creen en Abraham y en el pacto que Dios hizo con él.
Por último, mencionamos acá la ceremonia o el ritual del Bar Mitzvah, que es la ceremonia que se celebra para reconocimiento de la mayor edad de los varones, de los jóvenes, de los niños de 12 a 13 años. También eso, algunos dicen 12, otros dicen 13 años. Esta es la ceremonia que Jesús, cuando va al templo para también presentarse, y esa es la edad que tenía Jesús, se cree, a los 12 años, también. Y esa ceremonia marca, por lo tanto, el momento de la vida del niño donde él se convierte en un adulto judío. Y eso significa que a partir de ese momento, este niño es responsable por sus actos morales y religiosos en el judaísmo delante de Dios. Terminando, hermanos, lamentablemente, el pueblo judío rechazó la única esperanza para Israel. Jesucristo, el Mesías, vino para ellos, vivió en medio de ellos, pero lo menospreciaron y lo colgaron en una cruz por mano de los romanos. Por eso todavía vive en la oscuridad, sea en la religiosidad ritualística vacía, o sea la incredulidad que han abrazado muchos judíos. De hecho, muchos de los ateístas famosos son judíos. Ellos necesitan oír las buenas noticias de salvación y se encuentran en Cristo. Y aquí lo mismo, orar por ellos, mostrar respeto, conocer sus creencias, mostrarles que el camino para el conocimiento de Dios está no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, y que ambos testifican de Jesucristo, y buscar oportunidad para compartirles el Evangelio y que el Espíritu Santo de Dios les abra los ojos a la fe. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes que oremos para terminar? Solo recordarles que la clase que viene tenemos los tres últimos temas. Y yo les voy a hablar sobre el examen, que solamente será sobre las sectas pseudocristianas. ¿Está? Por lo tanto, ustedes van a estudiar solamente el material también que abarca lo que es una iglesia sana, también lo que es una iglesia verdadera y lo que es una secta pseudocristiana, que están ahí. Las características de las que hemos visto acá. ¿Tá? El examen será posterior a la conclusión del curso. Tendrán hasta el 5 de julio para hacer. ¿Tá? Pero clases que vienen van a ser online. Van a tener una hora para hacer preguntas, también para elegir la respuesta correcta. Múltiples opciones, ¿tá? Les lo hacen online y ya les sale el resultado automático al concluir el examen. Tendrán solamente una hora. Una vez que entran, también, si no van a poder usar los materiales, tienen que estudiar para hacerlo antes. Y van a tener una hora para hacer el examen. Está bien, pero la semana que viene hablo más sobre eso. Vamos a orar entonces, pidiendo la bendición de Dios sobre nosotros. Voy a pedir a Arsenio que nos guíe en una oración, por favor. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por este momento tan especial de poder, Señor, con el profesor desarrollar esta clase, Señor, de poder diferenciar lo que quieren torcer tu palabra, Señor, y llevarnos, Señor, a esclavizar. Gracias, Padre Celestial, por la vida del profesor, de poder aclarar, Señor, a través de esta clase, Señor, ¿qué camino, Señor, elegir nosotros para poder ver y analizar bien la Escritura, Señor, y para que no sea engañado, Padre Celestial? Te doy gracias por la vida del profesor, por la vida de cada uno de los alumnos, y que tú lo bendiga, Señor, y así de poder seguir, Señor, aprendiendo y así servir y tener ese temor de ti día a día, Señor, de
obedecer tu palabra, Señor, y confiar que tu Hijo Jesús es el que murió y resucitó por amor de nosotros y que a través de tu gracia, Señor, alcanzamos la misericordia, Señor, y la salvación, Padre Santo. Gracias te doy por este momento, por una vez más, por la vida de todos los profesores, Señor, que estamos culminando ya esta clase, Señor, y que podamos sacar provecho, Señor, de todos los que estamos aprendiendo, Señor, en la clase. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, hermano, nos vemos semana que viene. Bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones. hermano. Nos vemos.